Esto es Pantalla Pinamar 2006-2007, todo para ver, un encuentro cinematográfico con lo mejor de lo que es la producción europea y lo mejor del cine argentino. Esto es lo que tenemos para todos ustedes. ¿Sabes cuánto tiempo hace que no voy a cine? La última vez Robert Redford era joven. Él no me hubiera tratado así. Bueno, Carmen, ¿contenta de estar en la Argentina? Sí. Y ahora tengo ganas de ir a Buenos Aires también, porque solo he estado una mañana. Llegué a las 6 de la mañana en avión, estuve unas horas en la calle y ya cogí el avión para venir para acá. Y esto me gusta mucho, pero es que a Buenos Aires hacía mucho tiempo que no iba. Que tenés mucha actividad, que estás en la tele también y que la gente en la calle eso lo reconoce. Sí, la tele tiene la fuerza esa de que la gente en la masa te ve. Entonces por eso me parece positivo de vez en cuando hacer un poco de tele. Aparte que me gusta mucho el sistema de la tele, porque va rápido, porque tiene mucha libertad, porque te ríes mucho, yo qué sé. Llegar a un punto de tu carrera donde ya te tomás todo mucho más relajada. Totalmente, no solo con la carrera, sino con la vida en general. Hay cosas que solo las puedes aprender creciendo y con la edad. Entonces vas cambiando de épocas de tu vida. Yo ahora estoy mucho más calmada y mucho más tranquila. Casi siempre he estado bastante tranquila, sobre todo con respecto a la carrera, pero ahora estoy en general. Dos películas que se están presentando aquí en Pinamar, dos películas tuyas con directores muy distintos. Sí. Bueno, La Comunidad fue una de las películas más maravillosas de mi vida porque era una protagonista maravillosa. Y luego Mi Encuentro con Álex de la Iglesia, que me parece un director fuera de serie, divertidísimo de trabajar con él además. Y luego la película del Reinas, pues fue muy divertida porque estábamos las cinco madres con los cinco hijos y todo el ambiente era muy bueno, pero fue otro tipo de experiencia porque yo en Reinas tengo mucha menos responsabilidad. Y también estuvo muy bien lo de trabajar por primera vez con Manolo Gómez Pereira, porque como director con nosotros era una maravilla también, de encantador, y tiene una película muy bien organizada y muy bien. Pero vamos, que son dos experiencias que no tienen nada que ver. Y cuando tienes la responsabilidad como la que tengo yo en La Comunidad, es una vivencia muchísimo más fuerte, claro. Estamos muy contentos de tenerte y fuiste muy amable. Gracias. Vale, gracias a vosotros.